Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Sí, correcto. Por acá, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas noches. David, buenas noches. ¿Cómo vamos? Placer tenerlo por acá, David. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Bienvenidos, Hendrix. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy empezando un nuevo tema. Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Josué? Bienvenido, muy buenas noches. Como les comentaba, hoy empezando un nuevo tema. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Vamos a ver entonces a leer este nuevo libro. Se ve interesante, creo que es un libro corto. Realmente no pensé que era un libro tal vez un poco más largo. Yo creo que lo acabaremos por mucho 5 clases. ¿Sí? 5, 6 clases tal vez. Pero bueno, muy interesante la verdad. Muy buen libro, os lo recomiendo. En la descripción tienen el nombre completo, incluso el nombre del autor. ¿Listo? Javier, ¿cómo estás? Por acá, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Y por acá, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte por acá. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte de nuevo por acá. Aprovecho y te deseo feliz año que no te lo había deseado porque no te había tenido por acá. Feliz año. Así es, Omar. Hablaremos de las criptomonedas. Como yo les he comentado, pues yo no soy experto en criptomonedas, realmente no. Seguramente muchos de ustedes sabrán mucho más que yo. No ha llegado Byron o no lo he visto por acá, pero pues Byron sabe muchísimo de criptos. Yo en lo personal, pues este libro también lo quise empezar a leer precisamente porque pues mi información era muy, muy limitada. Entonces, bueno, realmente lo que he visto, pues por supuesto le abre a uno los horizontes y le permite entender que pues ciertas dudas que surgen a la hora de uno decir, oiga, bueno, ¿será que si sí invierto en esto? ¿Será que si sí es una buena opción? Que esto sí es rentable, si es bueno, van a desaparecer. Bueno, muchas preguntas que en mi opinión este señor José Manuel Torres responde muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Antes de empezar, recordemos el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, también que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión, incluyendo, yo sé que en TIGMIL pues aún no tenemos criptos, ¿vale? Espero que con estos webinars las empiecen a, digamos, a incluir, ¿no? Que podamos operarlas. Pero bueno, pues también hay temas que son muy relevantes y este me pareció uno de ellos. Yesid, muchas gracias y muchas gracias por tu mensaje, Meli. Bien, ahora sí empecemos. Les voy a contar un poco del autor. José Manuel Torres es doctor en seguridad informática. Realmente no es trader, pero lleva más de 6 años dedicado, digamos, a este mundo de las criptomonedas. Realmente este libro trata de escribirlo en un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy entendible, bien, digamos que para cualquier persona, ya sea que sea una persona que esté iniciando en el mundo de las criptos, no, por supuesto no se especializa en criptomonedas con base en la especulación, es decir, como uno negociarlas como trader, sino realmente en la compra de fracciones de esas criptomonedas, ¿listo? Entonces, pues para que tengan en cuenta. Es una persona pues que realmente se ha rodeado de muchas personalidades influyentes en este mundo, los creadores de Litecoin, bien, algunos, digamos, sucesores del Bitcoin en Latinoamérica, y pues ha tomado varios cursos, realmente pues sí sabe lo que está hablando. Bueno, muy, 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 muy recomendado. ¿Listo? Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida también. ¿Listo? Entonces vamos a empezar.
Factores desencadenantes. Los problemas del sistema financiero tradicional han llevado a la creación de un nuevo mundo financiero. Más adelante vamos a ver cómo nacieron pues las criptos, especialmente el Bitcoin, ¿listo? Cómo se empezó, digamos, este auge. Por supuesto, estos problemas financieros radican, perdón, financieros no, los problemas del sistema financiero como tal. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes lo habrán vivido o lo viven hoy en día. Por ejemplo, en Colombia, a mí me parece que uno sin efectivo es muy difícil vivir en Colombia. Cosa distinta a Estados Unidos o, por ejemplo, China. Si yo, por ejemplo, bueno, en este momento ya, por ejemplo, los peajes, algunos tienen la posibilidad de pagarse de manera virtual, ¿listo? A través de un pequeño código que se pega en el carro y, por ejemplo, uno pasa y pues simplemente se le cobra. Pero pues antes de que eso ocurriera, que eso lleva relativamente poco tiempo, creo que menos de 2 años, sin efectivo, pues uno no podía pasar sencillamente un peaje. Asimismo, pues en la mayoría de lugares del sector urbano y rural, pues la ausencia de efectivo hace que surjan muchos problemas, porque pues por ejemplo uno va a una tienda y no le dicen, no le recibo, le recibo tarjeta de crédito, ¿bien? Una tienda, llamémosla de barrio, ¿listo? Como llaman en México, de colonia. Todos estos problemas pues han surgido no solamente en países en vía de desarrollo, sino también en países industrializados. Digamos, es muy distinto a lo que pasa en China, donde en China ya ustedes pueden sencillamente pagar la cuenta con su celular en cualquier establecimiento, pueden dividir la cuenta entre sus amigos de una manera muy sencilla. Bueno, realmente pues eso me lo comentó un amigo que vivió allá un tiempo. Y pues claramente uno se da cuenta que esos problemas, pues por supuesto, necesitan entonces la aparición de soluciones. Entre ellas, pues las criptomonedas han sido una gran solución. Hay todavía muchos pros, por supuesto, muchos contras. Los vamos a ver en el desarrollo del libro. Pero bueno, digamos que realmente esta es la aparición de estas criptomonedas. Surge, digamos, por un factor principal, que es el que les acabo de mencionar. Por acá, Raudiel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, bienvenido. ¿Qué son las criptomonedas? Hace años que se intentó utilizar monedas digitales para hacer pagos, pero existía un problema conocido como doble gasto. Es decir, que podíamos utilizar las mismas monedas para hacer pagos diferentes a personas, ¿sí? Es decir, yo utilizaba esa moneda digital para pagarle a Juan y para pagarle a Pedro. Y pues entonces no estaba deshaciéndome de dos monedas, sino que con una misma pagaba los dos. Y entonces, pues bueno, digamos que fueron un completo fracaso, porque pues realmente simplemente era como digitalizar ese dinero que se imprime. Entonces, pues realmente no tuvieron mucha, mucha acogida. Las criptomonedas, en cambio, solucionan este problema, ya que solo pueden ser gastadas por su dueño y nunca más de una vez. Es decir, si yo gasto una fracción de la criptomoneda que tenga, bien, yo creo que vamos a poner el ejemplo que todos conocemos, el Bitcoin, pues por supuesto no tengo, no, perdón, si gasto 0.01 Bitcoins pagando algún, no sé, servicio que haya utilizado, algún producto, pues entonces ya me deshice de esa fracción y ya no me pertenece, cosa pues que no pasaba con las monedas digitales porque realmente dependía mucho de los errores de la plataforma que los emitía, en este caso, pues los errores bancarios. Si el banco cometía un error, como lo suele cometer ocasionalmente, pues entonces se generaban estos dobles gastos. Entonces, pues este es un aspecto muy importante que tienen las criptomonedas y también a eso se debe su gran acogida, en parte, ¿no? En parte a esto se debe. Características. Número uno, son descentralizadas. Las decisiones no dependen de un ente central, dependen de un mecanismo de consenso de miles de puntos en red. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que es de los factores más esenciales de las criptos. Y es que, pues, así como un banco central emite el dinero que nosotros, pues, el dinero físico con el que gastamos en cada país, incluyendo el dólar, el peso o cualquier moneda que utilicemos, asimismo, entonces, perdón, y en sentido contrario, las criptomonedas no dependen de ese ente central que las regula o las controle. Bueno, sí hay entes que regulan, pero no las pueden controlar. Los puntos de consenso somos nosotros mismos, los usuarios que las adquirimos. Dos, son seguras porque todas las transacciones quedan registradas dentro de un libro de contabilidad actualizado blockchain. Ojo, muy importante porque
En este punto no hemos hablado de las billeteras virtuales, listo, de las e-wallet, si simplemente estamos hablando de las criptomonedas como tal, porque si ustedes entran a una billetera virtual con un agente, listo, con un intermediario que, pues, de dudosa procedencia, por supuesto se podría volver riesgoso. Hablamos de la criptomoneda como tal. ¿Por qué? Porque quedan registradas dentro de un libro de contabilidad actualizado, listo, y público, que sería el blockchain, o bueno, en algunos casos público, donde se puede, digamos, tener ese registro de la contabilidad de cuántas monedas circulan en los diferentes nodos en las que participan de manera electrónica. Muy importante, son finitas, esto las convierte en escasas, con lo que pueden mejorar el poder adquisitivo de sus usuarios con el aumento de la demanda. Muy sencillo, entre más se vayan agotando estas criptomonedas, pues por supuesto, su valor aumentará, algo muy similar a lo que ocurre pues con las materias primas. Por eso incluso el autor al final menciona que pues se pueden catalogar como diferentes, de diferentes maneras los nombres. Pueden ser incluso, él decía, criptocommodities, ¿vale? Porque pueden ser similares entonces a lo que hace un metal como el oro o la plata. Yerles, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Cuatro, son internacionales, no pertenecen a ningún país. Yo creo que este, si viviera John Maynard Keynes en este momento, pues yo creo que él habría querido, no sé si un Bitcoin, pero pues realmente él juzgaba el hecho de que Estados Unidos, con la emisión del dólar, manejara ese término de moneda mundial y que pues fuera adquisitivo para el país de origen. Él lo que proponía era que la moneda mundial, la moneda que se intercambiara, no perteneciera a ningún país. Y pues, por ejemplo, el Bitcoin tiene esa característica. Por más de que haya surgido, donde haya surgido en cualquier país de Asia, pues no significa que provenga de ese país porque el ente central no lo emite. ¿Listo? Entonces, muy, pero muy importante. Son rápidas, ya que no dependen de horarios de oficina o de entidades financieras. ¿Listo? Esto es importantísimo. Yo puedo hacer una transacción. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia que he tenido y que esto me ponía a pensar mucho. Bancolombia, que pues es uno, si yo, bueno, me atrevo a afirmar que es el banco más importante hoy en día en Colombia, creo que incluso supera el grupo Aval. Bancolombia tuvo un problema hace más o menos 2 años, donde una usuaria le hicieron lo que llamamos acá el paseo millonario, que pues bueno, le quitaron las tarjetas, le sacaron dinero y a través de eso canceló las operaciones de compra en cierto horario, más o menos era como de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Lo recuerdo porque yo estaba pagando una comida, más o menos a las 3:30 de la mañana, y me canceló completamente la transacción. Bien, este tipo de cosas, pues que ocurren con el banco más grande del mundo, se eliminan por completo, ya que pues no tenemos horarios de oficina, no tenemos ninguna de estas limitaciones. Si bien, por supuesto, en los bancos podemos hacer transferencias sin importar pues el día, por ejemplo, si estas transferencias son interbancarias, generalmente pues solo funcionan durante los días hábiles y en los horarios hábiles, ¿listo? A menos de que pertenezcamos entonces al mismo banco, que es algo, un problema que realmente pues ya tiene a muchos usuarios, muchos clientes cansados. Sin intermediarios, esto aumenta su privacidad y elimina la interferencia de terceras partes en las transacciones. Importantísimo, aumenta su privacidad exactamente, no todo el mundo las puede estar, pues recordemos que estamos en un mundo lleno de corrupción. Entonces, el hecho de que no haya intermediarios, bueno, depende, ¿no? Porque pues si yo las negocio digamos, yo quiero negociar la criptomoneda con un broker, pues ya inmediatamente estoy teniendo un intermediario. Pero si yo simplemente la hago con mis propias transacciones, pues elimino esa parte innecesaria, por supuesto, ya empiezo a generar, digamos, más confianza. Siete, son en gran medida anónimas y transparentes. La tecnología permite que todo el mundo pueda ver la transacción, pero no la identidad de las partes. ¿Listo? Importantísimo. Podemos ver entonces algo similar a lo que ocurre en la cámara de riesgo cuando yo negocio futuros, y es que pues se sabe que hay una contrapartida. Bien, yo estoy transfiriendo ciertas criptomonedas a una persona en específico a través de una transferencia. Puedo verlo en el blockchain. ¿Listo? Es una, digamos, es una. No es anónima, sino que puedo visualizarla, pero no sé quién la hizo, ¿listo? Se queda, digamos, en el anonimato la persona que la realizó. Esas son algunas de las características de las criptos. Ahora, bueno, antes de que continuemos, les quería leer un relato muy interesante que ponía el autor, ¿listo? El relato, pues, decía más o menos, digamos, que el libro
Se desarrolla, él tiene una academia, bueno, no sé si es exactamente una academia, pero tal vez sí, una academia donde pues, le enseña a la gente cómo invertir estos aspectos y por supuesto lo que comenta en su libro. Y decía pues que una de las preguntas más comunes de la gente que entraba a la academia o que empezaba a interesarse por las criptomonedas era, ¿y por qué en estos momentos pues no se hacen pagos? Completamente, digamos que porque no están tan metidas en el mundo como para ya utilizarlas al 100% y olvidar el dinero, bien, al dinero como lo conocemos hoy en día. Entonces, pues él cuenta el siguiente relato que me pareció muy interesante. Una señora orgullosa paseaba con su hijo cuando se encuentra con un amigo de su marido que no veía hace años. Le pregunta, hola Juana, ¿cómo estás? Hola Pedro, estoy muy bien, gracias. Te presento a Alex, mi hijo. Wow, hace tanto tiempo que no nos vemos que no sabía que habíais tenido un hijo. Enhorabuena. Gracias, contestó ella muy feliz. De pronto el hombre comenzó a mirar a Alex con intensidad y luego preguntó, Alex, ¿qué vas a hacer de mayor? Al no recibir respuesta, se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel y un lápiz y se los acercó al pequeño. Posteriormente le pidió que escribiese la respuesta a la pregunta que le había hecho. La mujer miraba atónita lo que Pedro estaba haciendo, cuando de repente él se dirigió a ella para decir, ¿qué le pasa a tu hijo? No habla, no escribe, ni siquiera ha sido capaz de coger correctamente el papel y el lápiz, o es que no está claro lo que será en un futuro. Y le responde, la mujer incrédula coge a su hijo en los brazos y le dice, solamente tiene 3 meses. Realmente eso es lo que pasa con las criptomonedas. Pues, a ver, apenas estamos tratando de entenderlas. Les doy mi ejemplo personal. Yo antes realmente juzgaba bastante, o más que juzgar, no, pero era muy incrédulo en cuanto a la posibilidad de que yo invirtiera o me llegara a interesar por este tema. Realmente soy mucho más de activos tradicionales. Pero más allá del aumento de que haya llegado, de que el Bitcoin haya superado los 34 mil y que haya batido récords y demás, porque pues eso ya había pasado cuando llegó inicialmente a 20 mil, realmente me empezaron a interesar porque los problemas que enfrenta, digamos, el mundo financiero y económico sí se pueden solucionar con este tipo pues, de criptomonedas y también pues, que existe la posibilidad de operarlas en mercados completamente seguros. Es decir, no solamente verlas como una inversión de, ok, compro un Bitcoin que en estos momentos equivale a más de 100 millones de pesos colombianos, listo, sino que, por ejemplo, puedo negociar fracciones de ese Bitcoin en un mercado especulativo, listo, en un mercado spot. ¿Vale? Entonces, eso es algo que irá surgiendo con el tiempo, listo, seguramente. Con los años, esto se vuelva más que las criptomonedas, el blockchain, ya vamos a ver qué es y cuáles son sus principales características, sean la solución para tantos problemas que enfrentan, digamos, las sociedades o los sistemas hoy en día. Blockchain públicas, ¿qué es y cuáles son sus principales características? Contabilidad colectiva a través de Internet con información presentada en bloques, ¿listo? Cuando decimos que es colectiva, significa, pues por supuesto, y pública, que todos podemos acceder y podemos verificar las transacciones. Nosotros como usuarios seríamos entonces los testigos de lo que ocurre día a día y por supuesto si vemos alguna anomalía, como sé que estamos, pues que yo tengo dinero ahí, por supuesto voy a tratar de decir, oiga, espere, mire, pasó tal cosa. No sé, alguien modificó algo. ¿Listo? Si todos, claro, los usuarios que acceden a este blockchain, por supuesto, les interesa es si tienen alguna inversión en estas criptomonedas. Omar, está haciendo la era digital. Así es, sí. Pues yo creo que, sobre todo con esta pandemia, hemos visto realmente la creación de startups, bien, o bueno, más que la creación, la innovación o el potencial que tienen las startups, la posibilidad de tener de verdad, de ser un nómada digital, ¿listo? De que no es necesario ir a la oficina, como lo decía, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Que se reducirán los viajes de trabajo, se reducirán también las horas en la oficina y demás. Hola Ronnie, pura vida para ti también y un feliz año. Qué bueno tenerte por acá de nuevo. La información no es cerrada ni oculta ni controlada por un agente externo. Cualquiera puede examinarla. Como ya lo habíamos comentado, la seguridad la brindan los usuarios, millones de testigos iguales y también tenemos datos encriptados, ¿vale? Todo esto, pues, hace que las blockchain sean, digamos, la solución. Más adelante vamos a ver, bueno, el autor explica que realmente pueden ser la solución para cualquier problema en el sistema. Por ejemplo, si yo quiero saber, yo compro un repuesto para mi carro, ¿listo?
Y quiero saber el origen de esa respuesta, si estoy comparando el original o el de segunda, el blockchain, a través de sus, digamos, de sus características completamente transparentes, me permite acceder a toda la trazabilidad de dónde viene ese repuesto. Yo, por ejemplo, si tengo un Mazda, entonces quiero comprar un repuesto original de Mazda, listo, importarlo, listo, desde, no sé, desde Corea del Sur, desde donde sea, lo traigo, pero quiero que sea el original. Y para eso necesitaría acceder a toda la trazabilidad, qué manos lo tocaron, por dónde se ensambló. El blockchain permite entonces ver con confiabilidad y de manera pública estas situaciones. Esto evitaría muchísimos problemas que ocurren hoy en día, sobre todo con el sistema financiero y también, pues, por supuesto, con los sistemas políticos. Bien, yo creo que las votaciones, por ejemplo, en Venezuela, si uno pudiera conocer la verdad de esos resultados, pues no pasaría de que tengamos entonces la posibilidad de tener esos gobiernos que se roban las elecciones. ¿Listo? También el hecho de que haya datos encriptados, por supuesto, fortalece la seguridad. Y es una de las preguntas más comunes que yo me hacía, como, bueno, a ver, hemos escuchado como muchas, o por lo menos yo he escuchado muchas veces que muchas veces se accedía como a los nodos electrónicos del Bitcoin, sobre todo, y se podía hacer entonces un robo de ciertas monedas. ¿Listo? Entonces, eso me preocupaba. También, algo que me llamó la atención es que se crearon, cuando decimos que las monedas son finitas, que las criptomonedas son finitas, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, vamos a verlo ahora, pues se crearon apenas 21 millones de monedas. Vamos a entender, porque es algo que yo me pregunté cuando entendí que había 21 millones de monedas, y era bueno, entonces esto, pues cuando se acaben las 21 millones de monedas, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo más adelante. Entonces, la creación del Bitcoin se da en el movimiento cyberpunk en la década de 1980. Sin embargo, es hasta el 2008, en el año de publicación del White Paper de Bitcoin, documento escrito por Satoshi Nakamoto, cuya identidad es misteriosa hasta hoy. Listo, fue en el momento entonces que el Bitcoin empezó a ganar, digamos, popularidad y que empezó, digamos, a cotizar, a irse hasta lo que en ese momento fueron los 20 mil dólares por Bitcoin. Desde su origen solo existen 21 millones de monedas, pero no todas han sido creadas a la vez. ¿Listo? No recuerdo exactamente el término, se me olvidó ponerlo, pero hay una, digamos, un término que se utiliza para que se vayan dividiendo de acuerdo a los módulos virtuales, ¿listo? A los bloques, y se vayan dividiendo entonces la existencia de esas mismas, dividiéndose en partes iguales. La escasez no es un problema, ya que puede dividirse hasta el octavo de final, decimal, 0,00001. A ese decimal se le denomina Satoshi, ¿listo? Un Satoshi. Cuando yo transfiero 0,00001, estoy transfiriendo un Satoshi. Ahora, muy importante, yo decía, bueno, pero pues sin importar que yo transfiera un Satoshi o 0,5 unidades de Bitcoin, pues en algún momento se van a acabar. Precisamente esa escasez hace entonces que su precio cada vez aumente y aumente y aumente y aumente, y pues que sea cada vez más difícil que las 21 millones de monedas queden en las manos, pues, de 21, por ejemplo, 21 millones de personas, ¿listo? O de cierto número de personas. Realmente se hace más difícil porque a medida que va subiendo su valor, pues entonces menos posibilidades puede adquirir una cantidad más grande, algo completamente interesante, ¿listo? Los algoritmos para transferencias de Bitcoin son tres veces más seguros que los tradicionales. Realmente, pues si ustedes se han dado cuenta, cuando uno hace una transacción electrónica o incluso física, pues pueden haber muchos problemas, sobre todo con tarjetas de crédito, pueden existir robos. Son mucho más seguros estos algoritmos y el Bitcoin es un medio de pago irreversible. Yo puedo cancelar una transferencia si, por ejemplo, puse la cédula de ciudadanía mal o hice algún, no sé, cometí algún error al momento de hacer la transferencia o le llegó otra cuenta. En el Bitcoin es un medio de pago irreversible. Es decir, la única forma de que yo al transferir un Bitcoin o una fracción o lo que sea, cualquier unidad de Bitcoin, para tenerla de vuelta es que esa persona pues me la vuelva a transferir. No es reversible, no hay una cancelación, no hay, por ejemplo, un método de, ay, es que cometí un error. No, sencillamente no se puede. Es irreversible. ¿Vale? El valor intrínseco del Bitcoin. ¿Puede el Bitcoin desaparecer? Creo que esta también fue una de mis principales cuestiones en el 2012 aproximadamente,
cuando pues todo el mundo hablaba de Bitcoin, yo decía, bueno, ¿y qué tal esta vaina de hoy a mañana desaparezca? ¿Sí? Desde 1971 el dinero tradicional dejó de estar respaldado por el oro y pasó a estarlo por la confianza de sus poseedores. Recordemos, no sé si muchos colombianos que estamos presentes acá en en esta transmisión recuerdan que pues en 1900, bueno, pues esto me lo contaba, por ejemplo, mis abuelos, mis papás, que el dinero decía, por ejemplo, 5 mil pesos oro, ¿listo? Es decir, que el Banco de la República respaldaba ese billete con las unidades de oro que teníamos pues en las reservas de nuestro país, Colombia. Bien, pero pues ya uno ve el billete y no dice 100 mil pesos oro, ¿no? Realmente porque ya pasó a la confianza de los poseedores, ¿listo? De acuerdo al Banco Central. Lo que me preocupa de las cripto es su inflación, al igual que el dinero fiat. Tocará que cada país creó su propia cripto. No te entiendo. ¿Que cada país cree su propia cripto? No entiendo mucho, Noé. ¿Inflamación? ¿O te refieres más bien a la inflación? ¿Me lo puedes explicar mejor, por favor? Así es, Omar, exactamente. Sí, y también no solamente las están regulando, correcto, eso es correcto, sino que también algunos bancos quieren crear su propia moneda virtual, ¿listo? Por ejemplo, JP Morgan, pues Facebook creó Libra, ¿listo? Pero realmente no me sorprende que los creadores sean los mismos banqueros de siempre, claro. Totalmente. Si tú, por ejemplo, si crearan, por ejemplo, una criptomoneda para Colombia, no sé, el criptopeso, por ponerle algún nombre aquí loco, pues por supuesto, totalmente, creo que concordaría completamente contigo en cuanto a si la crean, pues no va a haber un blockchain. Pero si hay un blockchain, es lo que yo estoy entendiendo, que pues no tampoco entendía muy bien. De haber un blockchain, de haber, digamos, una herramienta pública donde yo pueda evaluar o ver la trazabilidad desde cero, pues sería imposible que haya entonces digamos, esa manipulación, porque puedo estar completamente pendiente de lo que pasa. Claro, depende también, porque todos los blockchains no son públicos, hay blockchains privados que sencillamente se tiene acceso a través de contraseñas, o blockchains híbridos donde pues se mezcla ambas partes, ¿listo? Es casi imposible que Bitcoin desaparezca o lo hagan desaparecer. El valor radica en ser descentralizado y distribuido. ¿Listo? Entonces no lo pueden hacer desaparecer. Muy importante, para frenar a Bitcoin hay que eliminar Internet. Por supuesto, porque pues por más de que digamos, los países no lo acepten, pues igual hay transacciones clandestinas y las hubo cuando pues en algún momento trataron de prohibirlo, porque pues realmente somos los usuarios quienes hacemos válida o hacemos válido, perdón, el valor de la criptomoneda. Otras personas creen que llegará una moneda que haga desaparecer Bitcoin, pues esto no ocurriría sencillamente porque pues Bitcoin tiene la capacidad de, digamos, de transformarse, de innovarse, ¿listo? Al haber sido creada como una criptomoneda con base en innovación para un sistema que estaba quedándose obsoleto, pues hay la grandísima posibilidad de que se vaya innovando y por supuesto no aparezca alguien que lo desbanque, sino que se vaya innovando. Por supuesto, puede que haya aparezca otra criptomoneda que tenga mayor valor, sí, pero pues realmente lo clásico generalmente no pasa de moda. Por ejemplo, el oro, cuando empezaba a cotizar, bueno, sí pasó, por ejemplo, que en algún momento el platino superó su valor, pero, perdón, qué pena, era al revés, es al revés. El platino siempre ha valido más que el oro y ha llegado momentos, ha habido momentos donde el oro ha pasado el valor del platino. En ciertas ocasiones podría suceder algo así, pero no sería entonces que esta moneda vaya a desplazar al Bitcoin, precisamente porque no tiene ese ente gobernante que diga es que yo hago esto, hago lo otro, como lo sería un banco central en referencia del dinero. Ahora, lo que dicen, ¿no? En cuanto a la inflación, pues realmente pasaría en el caso pues de que los gobiernos empiecen a utilizar una moneda virtual similar y pues la gente empiece a olvidar esta criptomoneda que no tiene, que es descentralizada, no tiene ente central, y empiecen pues claramente por, digamos, desconfianza a estar entonces mejor con el gobierno porque pues saben que es algo más, en términos legales, mucho más aceptable, ¿listo? En términos sociales, algo que va a estar más respaldado en eso, pero pues bueno, digamos que son situaciones hipotéticas.
El Bitcoin siempre estuvo, está y estará abierto a la innovación, así que para mejorar algún aspecto de su funcionamiento no hace falta reemplazarlo en un sistema alternativo. ¿Listo? Importantísimo. Y dos, para sustituir al Bitcoin no basta con introducir mejoras en su protocolo y lanzarlo como otra cripto con otro nombre, sino que ya, pues, porque precisamente tenemos todos accesos a esos nodos, a esos bloques electrónicos que nos permiten saber cuándo se están cometiendo irregularidades. Aplicaciones de la blockchain. El valor de la blockchain está en su veracidad y transparencia. Veracidad y transparencia de los datos. No se trata de fiarse en la información que da el vendedor, sino que la trazabilidad es posible y gracias a la blockchain. Yo puedo ver desde el origen dónde, quién, tú, bueno, quién no, pero cuántas veces se ha negociado esa criptomoneda, ¿listo? ¿En qué valor empezó? ¿Listo? ¿A cuánto empezó a cotizar hace algunos años? Ya muchos establecimientos, ustedes lo saben, reciben estas criptomonedas, listo, uno puede pagar miles de cosas con criptomonedas, incluso acá en Colombia ya hay muchísimos donde les recibimos bitcoins. Veracidad y transparencia en la gobernabilidad. La blockchain permite que se tomen decisiones de forma consensuada. Esto quiere decir que se crearán nuevas empresas en las que los usuarios podrán participar en las mejoras o cambios de políticas en beneficio de todos. Claro, en la blockchain, como somos los usuarios quienes hacemos, digamos, el valor o la participación, ya sea que estemos hablando de Bitcoin o estemos hablando de lo que sea, hablando, digamos, de la veracidad de blockchain, podemos con la trazabilidad entonces conocer el origen de todas las cosas y, por supuesto, empezar a introducir mejoras propuestas por los mismos usuarios y que el sistema realmente cambie. Esto yo creo que va a hacer que cambien los trabajos del futuro. Por ejemplo, una empresa que está teniendo unos gastos elevados y no saben qué se está yendo, pues al tener información de a dónde va cada peso que invierte, ¿listo? Desde el origen del gasto, de cuánto entró, de cuánto salió, pues entonces puede acomodarse a mejorar sus rendimientos posibles. ¿Listo? Entonces, bien, estos son algunos de los conceptos que detalla el autor. Como les digo, es un libro no muy largo, realmente no es. Por acá nos dice Omar, la dictadura marxista venezolana está usando Bitcoin. Bueno, no lo sabía. La verdad, he estado últimamente un poco alejado de estos temas políticos. Bueno, no sé si vieron hoy lo que pasó allá en el Capitolio en Washington, que toque de queda con lo de Trump, que después salió a decirle a sus simpatizantes que pues eso no deberían hacerlo. Pensé que iba a causar algo más fuerte en el mercado. Ahora lo vamos a revisar un momento. Creo que el oro fue el único que se alcanzó a valorizar. Pero bueno, realmente, miren, muchos de ustedes seguramente estarán diciendo, ah, es que esto yo ya lo sé. Bien, realmente sí, seguramente sé que muchos de ustedes ya saben esta información. ¿Listo? Simplemente, pues vi como este 2021, la forma en la que podemos empezar a entender estas situaciones. Si bien Thigmill aún no contempla, o bueno, no tiene en su Market Watch criptomonedas para la negociación en cuanto a especulación, pues yo estoy muy seguro de que pronto vendrá la introducción de estas criptomonedas. ¿Listo? Vamos a ver qué pasó con el mercado. ¿Listo? Vamos a ver qué pasó con eso en el Capitolio. Bien, efectivamente. El oro que sufrió una caída, habíamos hablado de que necesitaba corrección. Y lo que más me gusta, lo que más me interesa, me llama la atención, es que hizo la corrección. Bueno, la hizo muy rápido para mi gusto, pero la hizo al nivel o la zona que yo quería. El 1909 finalmente era la zona en la que yo quería ver al oro para buscar compras. ¿Listo? Ya en este punto está perdiendo completamente la sobrecompra, entonces pues podríamos estar pensando, bueno, que puede caer un poco más, ¿listo? Podríamos ubicar esta línea por acá, ¿listo? Que caiga un poco más hasta los 1900 exactamente, número redondo de zona de rechazo, posible rechazo para buscar compritas, ¿listo? Ah, bueno, ojalá que sí, ¿no? Que me digas que llegues acá y me digas, estoy viendo tu webinar desde un yate en Mónaco, con todas las monedas que se apreciaron. Realmente creo que el oro, sí, o sea, miren que en una hora es un LH, ¿vale? Y puede, es más, es muy probable que alcance el nivel de los 1900, pero cuando lo haga,
Y es que lo hace, por supuesto, podremos estar evaluando las posibles compras porque ya me interesa esa corrección que hizo rápida, listo, con una sola vela. Por eso es que cuando ustedes me preguntan qué tipo de corrección yo espero en los activos financieros, antes de decirles, por supuesto, corrección en tiempo, les digo corrección en precio. Una vela que caiga rápido y llegue a un nivel determinado y yo ya pueda estar buscando el patrón en marcos más pequeñitos. Esta mañana estaba probando, pues, realmente el tipo operativo para 5 minutos. Hice dos entradas, una en el dólar australiano, pensé que tenía el FIBO, pero realmente fue una entrada rápida. A ver, la ubico por acá. Fue un corto. A ver, esto es. Si recuerdo, creo que sí, exactamente fue en este LH aproximadamente, creo que sí. Más o menos algo así, no alcancé a entrar muy rápido, listo. Que fue, perdón, alcancé a entrar por acá, listo. Recuerdo muy bien que me dio el 2 a 1, listo. Ja, qué bueno, Noel, listo, allá estaré en Mónaco contigo. Me dio el 2 a 1, una, digamos que una operación rápida, listo. Digamos como para resumir un poco lo que habíamos comentado durante el premercado y la revisión de los activos, listo. Y también ayer en la aplicación de la fractalidad para este tipo de marcos de tiempo, como lo son el de 5 minutos, y esto por acá creo que este bombillo está fallando. Y también me quedé esperando, este sí me quedé esperando, la comprita en el canadiense que rompió este nivel, listo, tenía una negociación de esta forma, vale, alcanzó ahí a estar subiendo bien, iba muy bien, y de un momento a otro retrocedió fuerte, me sacó en stop. ¿Vale? No ha estado muy, muy, muy movido el mercado. Realmente, pues, me esperaba más movimiento. Ha sido una semana más bien tranquila. Yo creo que también es típico de las primeras 2 semanitas de enero. ¿Vale? A partir del 15 es que todo el volumen vuelve a la normalidad. Si, por ejemplo, vemos el Standard & Poor's, este sí cumplió con lo que teníamos presupuestado. Y era que esa zona del 3706 la iba a respetar. Incluso eso yo lo escribí en el artículo que pueden revisar en el blog, y efectivamente se disparó. Bien, en 5 minutos podemos verlo. Vino acá a esta zona e inmediatamente se fue. Patrón, tal vez de negociación, esta cola de piso, listo, la colita de piso, porque después se fue con un fuerte rally, tocó la resistencia. Bien, digamos el punto donde habríamos que tener nuestra toma de utilidad. Habíamos dicho entonces, volvió a máximos históricos y efectivamente volvió a máximos históricos. Recuerden, cuando este tipo de activos están en esa clara tendencia y presentan esas fuertes correcciones después de enrangamientos, la probabilidad de que suban pues es muy alta y aquí la podemos observar cómo se cumplió de muy buena manera. Bueno, este es el que quería ver exactamente el Euro-Yen porque se fue, se disparó, se rompió, digamos, la zona que quería que estuviera respetando. Pensé que se había ido con más fuerza, lo que pasa es que en el marco de una hora está absolutamente volátil, pero bueno, me gustaría que esto vuelva a ser una ruptura fallida, ¿vale? Como la que sucedió anteriormente acá, que vuelva a ser fallida y se vuelva a ubicar dentro de este rango, ¿vale? Porque no le estoy viendo aún mucho, digamos, muchas ganas de subir. Sin embargo, ya al haber roto el patrón técnico acá es buscar compras sí o sí, porque estamos entonces ante el posible desarrollo de un mínimo mayor en el marco mensual y de un banderín alcista, bien, un patrón realmente interesante que vimos antes de acabar el año 2020, un patrón que se compone entonces de un asta y una bandera, ¿listo? Y que claramente aquí ya se vulneró con vela de rango amplio, es decir, patrones los tenemos todos, ¿listo? Hay algo de sobrecompra, en intradía no está muy bien, los movimientos o la formación de las velas es un poco volátil, bien, no me gusta bastante, pero podríamos tener entonces la posibilidad de que el activo siga subiendo. De resto, bueno, Euro-Australia no lo estaba revisando, tampoco creo que hubo mucho, no, estoy esperando si esa ruptura del marco diario es fallida para buscar compras. El dólar yen, ya me acordé, es el que estaba muy interesante. Estaba, rompió acá esta zona, la iba rompiendo muy bien, vulneró y subió muy, muy bien, pero en el retroceso estaba esperando que se mantuviera y que no lo superara. Pero pues ya en este momento, al superarlo, confirma entonces ruptura fallida y la posibilidad de que esta cola de techo del marco de 4 horas, bien,
entonces se vaya a convertir en una situación nuevamente de caída para el activo. Esto fuerte vela martillo invertida, que técnicamente pues me reduce o me elimina las posibilidades de invertir, a menos de que se vuelva a ubicar por encima de la ruptura acá. ¿Listo? Sí, se ve bien alcista, ¿no? Se ve bien alcista. A mí me gustaría que se volviera a ubicar un poco lateral. ¿Listo? Pero, bueno, habrá que ver porque él es quien decide qué hacer el activo, ¿vale? Esto parecía un shakeout. Me preocupa cómo termina la mecha. Yo creo que el dólar yen va a estar interesante. Incluso para cortos también se podría ejecutar. Realmente sí, no está sobrevendido. Esa cola de techo podría hacerlo caer bastante. Y ok, está bien, ¿no? Sí, está súper bien. Bien, yo creo que la forma de ejecutar los cortos, voy a poner esto, esta línea sí la quiero poner en otro colorcito. Puede ser, pongamos esto acá. Eso. Por debajo de esta zona, creo que sí me atrevería a buscar cortos. ¿Listo? En dólar yen. Esto pues, se podría incluso dar en estos momentos en sesión asiática, se podría empezar a negociar. Yo preferiría europea o americana, como se los comentaba ayer, sobre todo para este marco de tiempo. Pero fíjense aquí cómo los patrones están respetándose. Patrones que yo, por ejemplo, solamente interpreto desde un marco, desde una temporalidad muy alta como el diario, se están empezando a respetar y están empezando a dar resultados. Miren esto. Hombro, cabeza, hombro. ¿Listo? Que yo, pues, ese hombro, cabeza, hombro no le habría prestado atención. Línea clavicular rompe, marca el primer patrón. Pues no es una caída muy fuerte, pero bueno, son algunos pips en cuanto a riesgo-beneficio con una operativa tradicional. Habría sido más o menos un 3 a 1, ¿sí? Bueno, no sé, depende de la gerencia de cada quien, pero finalmente se están cumpliendo. Sí, es más, creo que me voy a ir, voy a esperar este activo, ¿vale? Que rompa ese nivel que les estoy detallando acá con esta línea amarillita. Y por debajo de esa zona empezaría entonces a buscar ventas, ¿vale? Quiero que veamos, ahora creo que pues voy a incorporar mucho, ya que estamos viendo este tema de criptomonedas, por supuesto, el Bitcoin, ¿listo? A mí me gusta verlo siempre el contrato de futuros, el CME, ¿vale? Porque pues realmente es un mercado que me encanta. Y pues también el hecho de que cotice ya en una bolsa de derivados, en la bolsa de derivados también más importante del mundo. También a mí fue cuando me empezó a dar confianza el Bitcoin, cuando empezó a cotizar en futuros de la CME, ¿listo? Así como lo está haciendo hoy el Día del Agua. A ver, $37,580 vale un Bitcoin. Ok, bueno. Marco semanal. Es que ya se fue con todo y es que el marco semanal es tan potente, realmente le muestra uno para inversión, creo que es excelente. Aquí también habíamos trazado esta línea de tendencia que se veía muy bien en H4 cuando yo les dije es el momento. Pues ya está, por ahí vi un artículo de algunos analistas que lo prevén en que cotice por encima de los $130,000. Bien, ya saben que pues yo creo que ya hemos visto muchos memes de sigan esperando la corrección, pero pues en cualquier momento toca techo y vuelve a corregir, así como lo hizo cuando estaba por los 18.000, ¿listo? Antes de pegar ese despegue fuerte, que claramente tenía, supongo yo. Lo que pasa es que no alcanzo a verlo acá. 18.000. Ok, rompió acá. ¿Esto cuándo fue? Los de diciembre, entonces por supuesto tiene que haber una resistencia. En algún punto, claro, acá estaba. Mírenla. En los máximos de cuando había alcanzado sus 20.000, en ese mismo punto generó resistencia, generó rechazo, para después volver. Claro, el problema es que ya la fluidez es infinita porque no tiene ninguna resistencia, ningún techo que lo vaya a limitar. Pero bueno, estaremos igual pendientes. Quiero ver, a ver si hace la corrección. Vamos a ver el Ethereum y el dólar recortó todas las ganancias que había tenido. El dólar contra el peso que ya volvió a ubicarse en la zona de los 3.415 aproximadamente. Sí, hay que tener paciencia. Paciencia, paciencia, porque ¿sabes qué ahora es el problema? Que cuando el activo está tan extendido, generalmente da una corrección de una o dos velas y se va. Y yo quiero una corrección más fuerte, ¿listo? Una corrección por lo menos de una semana.
Ethereum ya superó los 1000, 1200. Yo lo quería comprar cuando estaba apenas rompiendo los 635. Apenas cuando estaba rompiendo la zona de los 635, dije que me iba a comprar mis 3, 4 Ethereum ahorita en enero, pues pensando que iba a estar por los 700, ¿sí? Y pues ya imagínense, se me habría casi que doblado la inversión, ¿vale? Bueno, interesante, pero bueno, listo. Lo importante es que esto, después de esta pandemia, y seguramente, aunque suene muy pesimista, pero pues se comenta mucho la posibilidad de que no solamente sea esta, sino que vengan más, pues al menos estas criptomonedas ganarán un muy buen valor y sobre todo una muy buena utilidad. ¿Listo? Entonces estaremos muy, pero muy pendientes este año de estas criptomonedas. Como les comento, el libro no es muy largo, yo creo que lo acabaremos en 5 o 6 sesiones. Mientras ya cuando vayamos acabándolo, miramos de qué más quieren que tengamos estas sesiones. ¿Listo? Señores, señoritas, un placer haber estado con ustedes en esta sesión. Nos vemos entonces mañana jueves en una sesión abierta de preguntas y respuestas. Recuerden, 7:30 p.m. GMT-5 hora Colombia. También les dejé en Facebook el link por el que me pueden ver en Zoom. ¿Listo? Recuerden, estamos ahora de lunes a jueves, 7:30. 3.300 es mi piso, Noé. 3.300, ¿vale? 3.200 lo veo un poquito difícil porque tiene un fuerte soporte, pero pues de poder, sí, señora. Sí, señorita. Omar, no, realmente no estoy haciendo todavía trading de criptos, solo me están interesando, ¿sí? Digamos que hasta ahora estoy como cogiendo. Quisiera comprar unos 4 o 5 Ethereum, eso sí, pues comprarlos no en forma de hacer trading, sino simplemente adquirirlas, ¿listo? Y estaré también revisando el tema a ver si puedo. Sí, porque lo que pasa es que en estos momentos hacer compras con esa verticalidad y ventas también es difícil porque pues, con esas subidas difícil, ¿no? Gracias, Meli. Me alegra que te haya gustado. Omar, Diego, feliz noche para ti también. Jaime, con muchísimo gusto. Nos vemos entonces mañana 7:30 p.m. Pasen una feliz noche. Cuídense mucho. Chao, chao. Claro que sí, Pipe, con muchísimo gusto. Te espero entonces por acá. Recuerden, lunes a jueves, 7:30. Chao, chao, un abrazo.